Amigos de Oxford TV, nos encontramos en este momento con Freddy Angulo, ¿verdad? Presidente, pues en este caso, de la Asociación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de lo que es la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, en este caso, pues estamos aquí para poder darnos un pequeño receso de cómo ha sido el tema de esta alianza entre Oxford y obviamente, pues lo que usted preside. Claro que sí, este tipo de alianzas y convenios con esta empresa, Oxford, garantiza un beneficio para los estudiantes de nuestra facultad, porque el inglés es un idioma necesario para la vida profesional de cada uno de los estudiantes, y mucho más con esta empresa que se caracteriza por tener certificaciones internacionales y que de verdad servirán para nuestros compañeros. Claro que sí. Creo que todos estamos conscientes de la actualidad de los tiempos. Hoy en un día un profesional para poder seguir maestrías, posgrados, necesita obviamente conocer del idioma y más aún tener certificaciones internacionales que lo acrediten. Para esto pues Oxford ha hecho extensivo una serie de membresías, beneficios para los estudiantes de carrera de Ingeniería en Civil. En este caso, ¿qué puede usted acotar ante esa gestión también? Claro que sí, como asociación escuela dentro de este convenio con la empresa Oxford, van a existir cierta cantidad de membresías gratuitas para cierta cantidad de estudiantes. Estudiantes que pueden ser por su excelencia académica o por algún tipo de participación dentro de la asociación escuela. Todo esto servirá para que en un futuro ellos den un testimonio y garanticen el proceso de enseñanza que tiene esta empresa, para que ellos puedan decirle a los estudiantes que aún tienen dudas sobre este proceso, de que participen, se eduquen. Yo creo que es una de las cosas actuales que vivimos todos, las necesidades de los tiempos nos conllevan a este tipo de formación, no solamente en conocimientos afines a la carrera, sino también en conocimiento de una lengua como todos conocemos, el inglés, un idioma universal. Para esto pues pido de pronto pues que usted haga una cordial la invitación a todos los estudiantes de la facultad para que tomen la iniciativa y aprovechen obviamente las promociones que Oxford a través de esta alianza pues va a otorgarle a los estudiantes y que sobre todas las cosas los estudiantes que obviamente se harán acreedor a este tipo de membresías y puedan prepararse con nosotros pues lo sepan aprovechar más que nada. Claro que sí, exhortamos e invitamos a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en especial a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, que formen parte, aprovechen este convenio, aprovechen estas nuevas ofertas que se les está ofreciendo, y a los estudiantes que van a ser beneficiados de estas membresías, pues sigan esforzándose cada día más para que en un futuro puedan ser no solo buenos estudiantes, sino profesionales de calidad. Claro que sí, Mr. Freddy. Yo creo que una de las cosas importantes que vemos en la gestión de este caballero, este presidente de esta prestigiosa facultad, obviamente es la gestión que se ha hecho. A todo caso, pues auguramos éxitos en sus funciones, deseándole pues que obviamente pues esto sea algo que beneficie a los estudiantes, que es lo que obviamente pues tiene como enfoque principal. Un gusto, ¿no? Está bien. Listo, seguimos con el programa de Oxford TV, nos encontramos con la Miss Ariana Panchana, ella es estudiante de la carrera de Ingeniería en Civil de la Facultad de Matemáticas y Físicas de aquí de la Universidad Estatal. Adriana, cuéntanos un poquito, tú como estudiante y obviamente pues siendo parte de la carrera de Ingeniería en Civil, ¿cómo te sientes al ver un directorio que preside el Mr. Freddy? Como estudiante, ¿cómo tú recibes esta noticia que obviamente va a beneficiar a ustedes como futuros profesionales? Porque todos tenemos entendido de que el inglés ya no es un lujo, hoy es una necesidad. Bueno, muchas gracias. Actualmente, como asociación, nos hemos comprometido a brindar como un respaldo académico, más que todo, porque como profesionales en futuro necesitamos el inglés, es muy necesario. Y nosotros como asociación nos comprometimos a buscar cumplir con las necesidades de cada estudiante. En vista de que nuestro presidente se ha comunicado con ustedes, hemos podido conseguir un convenio, tengo entendido, me satisface mucho como estudiante saber de que en un futuro profesional
puedo ya no solo ser una profesional, sino también tener un idioma bilingüe. Adriana, en este caso, ¿qué mensaje tú le puedes dar a tus compañeros de la facultad, tú como miembro también del directorio? Porque sí, tengo entendido que eres parte de este directorio, que obviamente preside el futuro ingeniero Freddy Angulo. ¿Qué podrías tú darle como parte de invitación a tus compañeros a través de esta alianza? Porque tenemos entendido de que hay promociones que obviamente van a gozar los estudiantes en términos generales, como también obviamente se otorgarán ciertas membresías para un número de estudiantes de la facultad. Pero ¿qué es la invitación que de pronto tú le puedes hacer como miembro del directorio a tus compañeros? Bueno, compañeros, dirigiéndome a ustedes, me gustaría que se inscriban, debido a que he aplicado para algunas universidades actualmente fuera del país, y lo primero que te piden es un curso en inglés, preparación, te piden un curso avanzado, y principalmente yo no he podido aplicar porque no tengo el curso. Pero me gustaría que ustedes se preparen porque es algo importante tanto para nuestra vida profesional como para nuestra vida estudiantil, que podemos seguir una maestría fuera del país. Listo, Miss Adriana, yo creo que las palabras suyas han sido muy claras y eso es un tema que creo que todo profesional lo reconoce como tal, que hoy en día pues obviamente el poder seguirse formando y preparando, más aún internacionalmente, exigen un nivel de inglés y eso es lo que Oxford oferta, niveles de inglés con preparación y certificaciones internacionales. Bueno, esperemos poder estar en contacto en un próximo programa, pues un gusto, ¿no? Gracias.